Seguimos en Conexión de Análisis, entrevista. Vamos a entrar a otro tema que también en su momento nos va a causar un serio problema, y en este caso en materia económica. Y estamos hablando de pues esta discusión que se está dando en torno a Estados Unidos, Canadá, con relación a las políticas energéticas de nuestro país que están en el T-MEC. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, dice que no va a ceder ni un ápice, ya está tomando una bandera de nacionalismo y de soberanía que pues es redituable, sin duda alguna es redituable políticamente hablando. Y pues hay que recordar que vienen elecciones el próximo año en nuestro país. Sin embargo, las consecuencias para nuestra economía pueden ser desastrosas. Vamos a entrar a este análisis directamente con Jorge Silva Rodríguez, economista del CIDE y también analista de nvnoticias.mx. Adelante, Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Qué gusto saludarte, muy buena tarde. Pues tema complicado, sin duda alguna, porque pues como siempre el presidente de la República doblando la apuesta, yéndose con todo y haciendo que prevalezca la ideología ante pues un tema eminentemente económico-financiero. Jorge. Mira, Jorge, el tema ha estado escalando y yo no sé hasta dónde lo vaya a contener el presidente. Pareciera que lo importante para él es generar este caos, siempre conservando su propia ideología. Me explico un poco más. Te pongo un contexto, Jorge, a ti y a todo el auditorio. Los frentes que tiene abiertos, que creo que no lo tiene ningún otro gobierno con su principal socio comercial, nada más haciendo una recapitulación de los últimos 2, 3, 4 años, de dónde estamos situados con ellos. Recordarás lo más reciente, la Cumbre de las Américas, que no asistió. Hay un apoyo sistemático que tiene a Cuba, Nicaragua, Venezuela. Ya se peleó con los demócratas cuando se metió un poco a coquetear ahí con Donald Trump. Felicitó tardemente a John Biden, ya lanzó una invitación para Julian Assange, si se acuerdan, de WikiLeaks cuando lo estaban persiguiendo en Estados Unidos, los temas de los de narcotráfico también, y más recientemente, Jorge, y hago énfasis en las descalificaciones, porque ya no es análisis político, ya no es una crítica, es una descalificación directa al Congreso americano. Ojo ahí, Jorge. Yo creo que es un tema toral el estar descalificando al Congreso americano, porque si en alguna nación, en este caso nuestra nación vecina, sí funciona la parte del Congreso y la contraparte, es más, te podría poner en contexto que puede tener mucho más impacto en la parte del Ejecutivo, del Congreso federal con respecto al Ejecutivo, al presidente. Y está peleado con los dos bandos, tanto demócratas como republicanos. ¿Y cómo lo traduce eso a México? Todo en un aspecto político. Como tú comentabas al inicio, ya hay un guión, ya vislumbramos un guión con una visión totalmente populista, algo que ya está listo, lo vislumbra para el 16 de septiembre, para el desfile militar, lo que, híjole, nos pone un poquito medio en la disyuntiva de qué va a ser en un desfile militar, qué declaración va a ser, cuál es el mensaje que quiere lanzar, y convoca en esta parte, Jorge, a defender la soberanía. Pero formalmente el gobierno no puede estar haciendo esto y tiene que dar una respuesta formal. Y aquí nos vamos al por qué, Jorge, qué es lo que está en juego. Y como bien lo comentabas, es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero saltan muchas preguntas, es decir, el mismo tratado, Jorge, fue aprobado por ellos. El mismo tratado se fue redactado por ellos al inicio de su administración y estuvieron de acuerdo. El mismo presidente, se recordarán, felicitó a SEADE, que era el encargado de la negociación cuando ya estaba parte incorporada del equipo. Se respalda en el Senado, Jorge, con los mismos senadores que están ahorita. Y por lo tanto no se entiende precisamente, pero sí nos da mucha luz uno de los resultados que ya veníamos analizando anteriormente de la visita a Washington. Es un ultimátum comercial, Jorge. Por eso es que el presidente se le veía incómodo en la visita. El presidente no fue una visita que alardeó mucho la llegada de México. ¿Por qué? Porque sabía de un ultimátum comercial. Por lo tanto, parafraseando ahorita al periodista Salvador Camarena, decía, lo peor
que nos puede pasar es contestar este tipo de cosas con un ingenio político. Estamos viendo en las mañaneras la parte de ingenio político. ¿Por qué? Porque al final, si no hay una ley, Jorge, no se va a poder hacer política. Este es el contexto en el que está. Y ya aquí resalto, Jorge, dos puntos muy, muy, muy importantes. El presidente pone en la mesa un discurso, como tú también lo mencionaste, de soberanía, y hasta donde llegue su soberanía. Por lo tanto, eso le da una nueva forma de discurso, le da otra vez narrativa y mantendrá la misma cantaleta hasta el 16 de septiembre, que esperemos a ver cuál es el discurso. Pero por el otro lado, Jorge, lo que está en juego realmente no tiene nada que ver con la soberanía, absolutamente nada que ver. Es un tema de tratado comercial meramente ecológico, perdón, económico, de concesiones que tanto Estados Unidos como Canadá creen que el gobierno mexicano da a Pemex y a CFE, por lo tanto no entran en un juego parejo. No tiene otra vez nada que ver, Jorge, con soberanía, sino para un respeto de un acuerdo comercial, seguir las reglas, seguir reglamentos, seguir las normas y sentarse en una mesa de alto nivel a negociar temas económicos que mira que ahorita nos importan y nos preocupan que se establezcan en México, Jorge. Sí, y además de todo esto que nos comentas y analizas, Jorge, también está la situación de las consecuencias que con esto pueda concitar. Es decir, una vez que, bueno, hasta donde tengo entendido es en octubre, ¿no?, donde entraría ya el punto donde ver si es que se resuelven estos reclamos por la vía del diálogo y de que pues ya se hagan los ajustes pertinentes, o se vaya a un panel de controversias donde, pues sí, más o menos se llevarían aproximadamente un año, pero pues vamos a perder, y perdiendo pues nos van a ensartar sanciones que son aranceles, y sobre todo pues a sectores que son prioritarios para la economía nacional, como es, ya vamos a dejar a un lado el tema agropecuario, del tomate, del aguacate, por ejemplo, que son productos que se van prácticamente todo de exportación a los Estados Unidos, sino ya las exportaciones manufactureras, empezando por la automotriz, que ya son la segunda divisa de nuestro país. Y si también se les ocurre en Estados Unidos, como otra medida de sanción, ponerle un impuesto a todas las remesas que nos mandan nuestros connacionales acá, pues la economía mexicana va a colapsar. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? No, totalmente, Jorge, es un perder-perder, no es un tema de negociación, nos está llevando a una confrontación política. Y yo creo que aquí el mensaje, Jorge, ya lo habíamos repetido en varias ocasiones, el mensaje es muy claro con la parte de nuestros vecinos del norte. Es un tema de intereses, Jorge, y el momento en que ellos sientan afectados sus intereses económicos, van a poner cualquier tipo de sanción económica sin alzar la voz, sin gritos, sin sombrerazos, simplemente castigar a la parte exportadora, castigar a la parte productiva que nosotros tenemos, y eso es una repercute directamente en nuestro mercado interno, Jorge. Por lo tanto, yo creo que la apuesta, esta apuesta populista de su narrativa de soberanía y de defensa, de no injerencia, que creo que no nos lleva a ningún punto de acuerdo. Y Jorge, aquí resaltar algo. Estamos viendo nuevamente un capítulo nuevo, una vez más, del presidente contra prácticamente el derecho. Es decir, no le gusta seguir las reglas, no le gusta seguir la ley. El poder precisamente se usa, en su caso, para provocar a la justicia. Es decir, siempre está como picando a la justicia, a ver hasta dónde aguanta. Ya lo vimos con el Tren Maya, ahora con el T-MEC. Y esos son síntomas, Jorge, de un autócrata, es decir, de alguien que no le gusta seguir las reglas, de alguien que no le gusta más que imponer su propia decisión, y la consecuencia, Jorge, va a ser para nosotros. Definitivamente, y es muy lamentable esto, ojalá que vaya a haber una modificación, esperemos que así sea. Jorge, pues excelente, como siempre, el análisis, muchísimas gracias, vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Muy buena tarde. Muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de NB Noticias.